Hola a todos. En esta oportunidad, haré mi nueva sección llamada, Obscuramente Hablando. Algunos sabrán que en el evento en directo que hice hace ya un mes, dije que haría esta sección, pero por problemas técnicos no pude hacerlo. Ahora les presento la nueva actividad que consiste en interactuar con suscriptores. ¿Aló? Hola, Keijo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bastante. Me gustaría contar una historia que me pasó. Muy bien, cuéntela primero, preséntese al video. Sí, bueno, hola, chiquillas. Mi nombre es Pablo Montero, tengo 14 años y vivo en Chile, en la ciudad de Iquique. Me gustaría contar una historia que me pasó más o menos hace como unos 3 o 4 meses. ¿En qué consiste? Yo desde hace tiempo quería hacer un espiritismo fuerte, que es la Ouija. Entonces yo me hice mi propia tabla de Ouija y la hice en inglés. Entonces un sábado a las 2:30, cuando están todos durmiendo, yo me armé de valor, puse la mesa y agarré una copita o un vaso de copete, lo puse en la tabla, encendí una vela. Y empecé a preguntarle a la tabla, ¿hay alguien aquí? Empecé con eso. Y estuve más o menos como 12 minutos esperando a que la tabla por fin me diera su respuesta. Hasta que el vaso se empezó a mover solo. O sea, yo no lo moví. Era como súper escalofriante porque no pensaba de que de verdad la Ouija fuera real. Yo no sabía que era real. Entonces me decía que sí, efectivamente había alguien en mi casa. Y le pregunté, ¿y tú si eres real, de dónde provienes? Y la tabla me dijo en inglés, porque estaba en inglés, me dijo Francia. Y así como, un espíritu que viene de Francia. Yo le dije, ¿y a qué edad falleciste o a qué edad moriste? Y la tabla me dijo que murió exactamente a los 32 años. Y le pregunté también la causa. Fue un suicidio. Y cuando le pregunté por qué se había suicidado ese espíritu, no me respondió, me dijo goodbye, me dijo adiós. Entonces ahí quedé súper tenso porque no pude saber la causa real de la muerte de esa persona. Pero lo peor de todo es que al terminar esto, se rompió un vaso en la cocina, entonces yo por un momento pensé que era el gato, porque tengo un gato yo en mi casa, pero no. Yo creo que fue el espíritu el que botó el vaso. Yo me juré que no volvería a hacer algo así, un espiritismo real, así, de esa manera, porque ya había hecho rituales anteriores que no fueron tan fuertes como este. Este de verdad provocó un miedo en mí, porque fue como estar hablando con una persona muerta, una persona que ya no existía, como un fantasma. Cosa que a mí de verdad me asusta. Esa sería mi historia, o sea, bastante tétrica en realidad. Pues sí, muchas gracias por tu historia. De verdad, viéndola y analizándola, sí llama mucho la atención y sí, algo terrorífica. Sí, ¿algo más que decir al respecto a tu historia? ¿Te ha vuelto a suceder? Con respecto a mi historia, yo dejé la tabla de Ouija en el sótano del departamento. La rompí, la boté porque yo ya no quería volver a. Yo no quería volver ya que ese espíritu volviera a estar acá presente. Por eso lo hice como unos 2 días después. Así que yo no voy a volver a hacer eso porque eso de verdad es un espiritismo súper fuerte y no se lo recomiendo a nadie por el bien de nadie. Ya veo. ¿Hace cuánto hiciste esto? Hace 3 o 4 meses más o Tres o menos. cuatro meses. Sí, igual hace bastante tiempo. Sí, pero fue una buena experiencia para ti. Buena, mala.
O sea, Interesante. en el sentido de sentir un miedo real, fue bastante mala porque no me esperaba tanto miedo, tanto terror en sí en una simple tabla con numeritos y letras. No me esperaba tanto impacto. Pero en el sentido de sentir un miedo real, fue bastante tétrico esa experiencia que yo tuve. Ya veo. No, pero súper muy interesante tú. Ahí tienes una experiencia paranormal con respecto al terror. Muy interesante tu historia, Pablo, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Ya. Bueno, esta fue la sección llamada Obscuramente Hablando con Keijo y aquí con nuestro invitado Pablo, que fue nuestro primer invitado y para iniciar esta sección y que espero que más gente se una y para volver a hacer esto. ¿Algo más que acotar, Pablo? ¿Algún dato? ¿Tu canal de YouTube? ¿Subes algún video o algo? La verdad es que la escuela me ha tenido bastante ocupado hace más o menos como unos 6 o 7 meses que no subo video. Primero subí dos top de creepypasta y el otro que yo no me acuerdo de lo que. Y estoy pensando sinceramente en subir un let's play de un juego creepy que me descargué, que es suicidemouse.exe. Sí. Así que nada, espero realizarlo pronto. Sí, me parece interesante. Sí, esos juegos son súper buenos. Yo también espero jugarlos también. Bueno, Pablo, estamos en contacto. Un gustazo haber hablado con usted y muy buena creepypasta. Muchas gracias. Ya, hasta luego.